Purísima de San Carlos sobre 4. Hay una yegua que resalta la vista y al mismo tiempo por su cuerpo, por su volumen, por su ritmo, por su velocidad, por su buena prueba que realizó en la prueba individual del 8 y también en la tabla, una yegua que manifestó con claridad y decisión el ritmo, con buena simetría, buena elevación de sus anteriores y posteriores y al mismo tiempo emite la suavidad. Cuando emite la suavidad, emite la sonoridad, la armonía y la energía que promete esta yegua, como la vemos, que es la yegua número 4. Bueno, movimiento la yegua número 1, si es la madre. Esa es otra yegua de mucha fortaleza.